En el episodio de hoy, le mostraré cómo importar un modelo 3D a After Effects usando Elementor 3D. Normalmente, voy a turbosquid.com para descargar modelos 3D gratuitos. Comenzaré navegando por las categorías y seleccionando personajes. Una vez que esté en la página, filtraré mi selección. En precio, seleccionaré gratis. Para formatos, seleccionaré .obj. Ahora buscaré un modelo 3D que quiero importar para este tutorial. Este se ve muy interesante. Al seleccionarlo, obtendré más detalles sobre este modelo. Puedo ver que este modelo fue modelado en Autodesk Maya, pero lo bueno que contiene un archivo OBJ. Me gusta este modelo, así que seleccionaré el botón de descarga. Ahora iré a After Effects. Voy a crear una nueva composición. Deje estos ajustes como están, pero cambiaré la resolución a completa. Crearé una nueva capa sólida. Nómbrelo Elemento 3D. Deje todas las configuraciones iguales y seleccionaré Aceptar. Ahora agregaré el efecto Elemento 3D a la nueva capa que acabo de crear. Ahora seleccionaré el botón de configuración de escena. Una vez en Elemento 3D, seleccionaré el botón Importar y ubicaré el archivo donde he descargado el modelo 3D. Verá que los únicos archivos que se pueden seleccionar son el archivo de OBJ. También verás la textura que vino con el modelo. Volveremos a esto más adelante. Seleccione el archivo OBJ y vaya a importar el objeto 3D. Obtendrá esta ventana. Lo dejaré como está. Y seleccionaré OK. El modelo 3D aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla. Es un poco pequeño, así que escalaré el modelo. Seleccionaré la herramienta de escala y luego pasaré el cursor del mouse al centro del modelo. Verá aparecer un cuadro cuadrado amarillo en el centro. Haga clic, mantenga presionado y arrastre para escalar. Este tamaño se ve muy bien. Este modelo específico viene con tres capas de textura. Algunos podrían ser solo uno, pero por suerte para nosotros, este vino con tres. Esta capa es para los accesorios. Esta es para el cuerpo. Y el tercero es para los ojos. Seleccionamos la primera capa. En texturas, seleccione el botón Ninguno establecido en la fila Difuso. Aparecerá una ventana y seleccione la barra Cargar textura. Ahora, naveguemos a la carpeta de texturas que viene con este modelo. Seleccione la imagen de color de los accesorios y presione el botón Seleccionar textura. ¡Perfecto! Ahora presione el Aceptar. Ahora, agreguemos el mapa Bump. Si no sabe para qué se usa un mapa Bump, crea la ilusión de profundidad y textura en la superficie de un modelo 3D. Seleccionemos aquí y nuevamente seleccionemos la barra Cargar textura. Esta vez, seleccionemos la imagen normal de los accesorios y presione el botón Seleccionar textura. Ahora presiona OK. Y hagamos lo mismo con la capa de textura del cuerpo. ¡Perfecto! Le dejaré los ojos blancos. Permítanme agregar una luz ambiental. Esto se ve genial. Veo que hay demasiado reflejo del modelo. Reduciré el brillo de la textura del cuerpo. Vayamos a la configuración básica y reduce el brillo a 20. Haré lo mismo con la capa de textura de accesorios. Esto se ve muy bien.
Ahora seleccionaré el botón Aceptar. Esto se ve genial. Crearé una cámara para moverme alrededor del modelo. Dejaré el nombre como está. Me aseguraré de que el lente de la cámara que quiero sea de 35 milímetros. Ahora seleccionaré Aceptar. Pueden ver lo bien que se ve el modelo. Sin embargo, siento que al agregar algunas luces, podemos hacer que el modelo se vea aún mejor. Vayamos a la configuración de renderizado en Elemento 3D. En Iluminación, agrego Iluminación Estilizada. Activaré la oclusión ambiental y cambia la intensidad a 5 y el contraste a 1. En el ambiente físico, vayamos a la configuración de exposición, lo cambiaré a 1.15, el gamma a 1.05 y la influencia de iluminación a 0. Bien. Eso se ve perfecto. Ahora saben cómo importar un modelo 3D a After Effects usando Elemento 3D. Si te ha resultado útil este video, suscríbete y deja un like.